Buenos días familia, ¿cómo han estado? ¿Cómo amanecieron? Hoy les traigo un nuevo video de un viernes con Sergio. Vamos a ver cómo es un viernes conmigo. Bueno, pues he terminado de bañarme porque pues, ya me voy al trabajo. Y sí, por los que no saben, pues trabajo en Starbucks. Es una empresa donde hacemos bebidas. Y pues me gusta trabajar, me gusta hacer bebidas y todo. Y de hecho ahí está mi mandil. Y listo. Nos estamos cambiando, ya se nos está haciendo un poquito tarde. Bueno, son las 8 de la mañana, hora Ciudad de México, y me encuentro pues rumbo al trabajo. Me voy caminando porque no me queda tan lejos de mi casa y pues está muy cerca. Y otra cosa es que tengo 8 horas de trabajo, por lo cual tengo que tomar un tiempo igual para dirigirme a la escuela, a la universidad. Ya voy a acabar, eso es bueno. Entonces, pues ahorita ya estamos listos rumbo al trabajo. Y te quiero contar un poco de mi historia, un poco de mí. Si no me conoces, no sabes quién soy, bueno, pues me presento. Soy Sergio de Cuesta. Bueno, no Sergio de Cuesta, sino otro apellido. Entonces me gusta que me digan Sergio de Cuesta. Y te quiero contar un poco de mi historia, ¿vale? Por mientras que voy rumbo al trabajo, platiquemos un poco. Bueno, soy un creador de contenido en las redes sociales. Me encanta compartir la palabra de Dios y motivar a los jóvenes a seguir adelante. Llevo 4 meses ya trabajando en Starbucks y me ha gustado ese trabajo porque es uno de los trabajos, pues digamos que mejor pagados, pero muy difícil de trabajar. Literalmente, pues nunca paras, tienes que trabajar y pues aquí está. Starbucks, me encanta. Otro dato interesante es que hace 4 meses me mudé a vivir solo. Sí, así como lo escuchas. Y tengo 22 años, o sea, no soy un chavo, soy alguien maduro, alguien capaz, que sí tiene, pues, constancia y disciplina. Y no ha sido fácil, pero sé que va a valer la pena. Vivo en el Estado de México, otro dato curioso, y como pueden ver, pues sí, desde muy temprano hay mucha gente ya haciendo sus deberes, mucho tráfico, la verdad, sí hay mucho. Y quiero mostrarte dónde trabajo, ¿vale? Listo, este es el outfit para trabajar en Starbucks. Tu mandí, me encanta, y ese es mi nombre, Tutak y Starbucks. No me dejan grabar casi, así que haré lo posible para grabar y que pues conozcan un poco de Starbucks, ¿vale? Ya va a acabar mi turno, faltan 10 minutos para irme y pues sí, quiero mostrar un poco de lo que hago aquí en Starbucks. Bueno, lo que hacemos es hacer bebidas, atender a los clientes, igual hacer limpieza. Por si quieres trabajar aquí, quiero decirte que no es fácil, o sea, siempre estás en movimiento, en constante atendiendo clientes, preparando comida, preparando bebidas, haciendo limpieza. No es fácil, pero me gusta, o sea, me encanta, se me va rápido la hora. Y mira, literalmente son las, no se puede ver bien ahí,
justamente a las 3 me tengo que ir porque vamos a ir a la universidad. Y mi uni me queda súper lejos, entonces está como a 2 horas ahorita con tráfico. Entonces salgo, me voy a mi casa, me cambio rápido y me voy a la uni. Literal no tengo mucho tiempo, por eso estoy haciendo estos videos, porque quiero platicar un poco con ustedes, quedarme aquí. Y mira, quiero mostrarte un poco, estoy aquí en barra. Y te voy a mostrar un poco. Y eso es lo que te quiero mostrar. Entonces, si quieres trabajar en Starbucks, pues sí se puede, o sea, sí se puede, es muy demandado, porque es un, pues, es un trabajo que te paga muy bien, pero el esfuerzo físico y literalmente sí es muy, muy desgastante y vale la pena. O sea, si eres estudiante, puedes trabajar de 8 horas, 6 horas y me parece que todavía hay de 4 horas. Y es muy interesante trabajar aquí porque aprendes a hacer café, aprendes los tipos de bebida, aprendes de todo, literalmente de todo y me encanta. Y listo, hemos salido de trabajar y pues ahora me tengo que apurar. Familia, quiero darle las gracias a todos, la familia de YouTube, porque ya hemos llegado a 400 mil suscriptores. Eso me pone muy feliz porque quiero contarte algo. Desde muy pequeño siempre me ha gustado las redes sociales, compartir mi día a día, aventuras, etcétera, etcétera. Y algo que a mí me emociona y me motiva a seguir haciendo todos estos videos es que los sueños sí se cumplen. O sea, sí se cumplen, ¿por qué? Todo con disciplina y constancia sí se puede lograr. Yo, para mí, acuerdo que llegar a los, no sé, 100 suscriptores, 1000 suscriptores para mí era demasiado, ¿no? Ahora imagínate, ya somos una familia enorme, una familia pues constante de ver los videos, de estar al pendiente de todo. Y me pone muy feliz porque sé que pues vamos a llegar hasta 1 millón o 10 millones. Ya vas a ver que sí. Y eso, les quiero dar las gracias. Listo, hemos llegado a casa. Ahora lo que toca es cambiarnos para dirigirnos a la universidad. Y vamos a hacer una transición. ¿Saben cómo? 1, 2, 3. Y listo, chicos, nos hemos cambiado en tan solo unos segundos y hemos quedado súper bañados. Ah, mira, esa es mi plaquita de YouTube de los 100.000 suscriptores. Sé que algún día vamos a tener ahí la de 1 millón y la de 10 millones. Y nos hemos cambiado. Ahora les voy a mostrar mi outfit de cómo me voy a la universidad el día de hoy. No es tan chido o chévere, pero es cómodo para mí y para mí eso es lo suficiente. Pues primero, pues nos ponemos esta camisita, a mí me encanta mucho, pues ya que pues me refresca, literal me refresca mucho. Y tengo esta camisa, la vamos a poner sobrepuesta y nos ponemos un pants y unos tenis. Estos tenis me encantan porque son muy cómodos, o sea, literal, ahorita como estoy en el trabajo y nunca paro, pues me cansa, ¿no? Entonces estos tenis son muy cómodos para mí y esta camisita la vamos a poner sobrepuesta. Y listo, hemos quedado con un outfit súper cómodo y chido. No sé, déjame en los comentarios cómo te gusta ir a tu escuela. Entrenamiento, capacitación y desarrollo. ¿Cuál es el objetivo? Hemos terminado nuestras clases de 4 horas. En total fueron 2 clases y estuvieron entretenidas. No pude grabar demasiado porque estábamos haciendo actividades, ya estamos en exámenes, entonces es muy importante estar concentrado y pues que no te saquen del salón como ya me lo hicieron una vez por estar en el celular. Así que chicos, si tú estudias, pon atención y si quieres grabar, graba después. Y ese fue mi día a día de cómo vivo, trabajo, estudio, soy independiente. No es fácil, no es fácil, la verdad, sí es difícil vivir
pues esforzarte todos los días. Y te quiero dar un consejo que te va a servir demasiado tú como joven. Si vives independientemente con tus padres o no vivas, tienes una responsabilidad. Y sé que esa responsabilidad te cuesta mucho salir, pero te quiero decir algo, no te rindas. Vale la pena esforzarte todos los días, levantarte temprano, ir al trabajo, ir a la escuela. Quizás en estos momentos ya no tienes fuerzas, ya no quieres avanzar, estás decaído, deprimido, pero quiero decirte esto, esforzarte vale la pena y la recompensa llegará muy pronto. Entonces, si tú te esfuerzas, tenlo por seguro que vas a lograr tus metas y tus sueños, vas a lograr todo lo que has anhelado en esta vida. Entonces, vamos a esforzarnos juntos y pues vamos a echarle los kilos. Y ese fue mi día a día de cómo vivo como estudiante y cómo vivo como, pues, como hijo, como compañero, como amigo. Y espero que tú estés teniendo un buen día y pues sería todo, ¿no? Entonces, si quieres saber más sobre mi vida o un poco más sobre el contenido que hago, no olvides suscribirte, darle a la campanita, actívala, para que te lleguen las notificaciones cada vez pues que suba un video, ¿no? Que te interese. Vamos a seguir subiendo videos ya un poco más continuo. Y pues suscríbete. Y eso sería todo. Bye, chicos. Ya nos vamos porque pues ya es de noche y me va a dejar el transporte. Goodbye.